Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Mi nombre es Mateo Grille y desde el Club de Golf del Cerro de Montevideo los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora cargada con la mejor información ambiental. La Madre Naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios y sugerencias. En Twitter somos @ZonaVerdeTelesur, en Facebook somos Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las principales noticias de esta semana. En Austria, desde el mes de abril y hasta el 26 de junio de este año 2022, estará abierta al público en Viena una exposición titulada Los animales más bellos del emperador, conformada por ilustraciones de fauna que fueron realizadas por pintores de animales para el Gabinete de Historia Natural de la corte del emperador Fernando I, 1793-1875. El evento se está efectuando en la Biblioteca Nacional de Austria, que alberga unos 200.000 libros que datan de 1501 al 1850. Las obras expuestas reflejan las diferentes preferencias de los distintos gobernantes, desde el amor por los animales, la necesidad de prestigio o el interés por las ciencias naturales. Desde la Edad Media, las ilustraciones de animales eran principalmente marginales decorativas en los manuscritos, con especies tanto reales como imaginarias. Pero luego los animales pasaron al centro de las representaciones a medida que la observación de la naturaleza y el conocimiento resultante condujo a estudios cada vez más precisos de los animales domésticos y las especies salvajes. El valor de este tipo de documento es que permiten explorar la historia natural de la época a través de los registros que se efectuaron, sirviendo como referentes a estudios anatómicos o poblacionales de los animales de la época en comparación con sus poblaciones actuales. Costa de Marfil ha iniciado la construcción de un muro a lo largo del borde del Parque Nacional Banco en Abiyán, la ciudad más grande del país africano. El parque de 3.500 hectáreas de superficie es una de las dos reservas de bosque virgen que sobreviven en el interior de una metrópolis, mientras que la otra está ubicada en Río de Janeiro, Brasil. La obra también incluirá un fuerte esquema de vigilancia. Of boundaries, there is urbanization, new neighborhoods being created that tend to encroach on the park. Hence, the idea of erecting sections of fence to protect the land base of the park. We have a mobile brigade consisting of mobile commandos who provide security 24 hours a day. We have installed equipment which allows us to know in real time who is coming into the Banco. La construcción de la estructura de unos 10 kilómetros de largo amurallará al bosque para protegerlo de la invasión de construcciones no autorizadas que ya ha causado la pérdida de 36 hectáreas del parque. La Oficina de Parques y Reservas de Costa de Marfil, OIPR, espera completar el proyecto en 3 meses y también realizará patrullas para garantizar la integridad del Parque Nacional Banco. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes te damos unos tips para evitar la contaminación atmosférica. Algunos tips para evitar la contaminación atmosférica. Mantén tu automóvil bien afinado y realiza sus mantenimientos periódicos. Utiliza bombillas y electrodomésticos de bajo consumo energético. Cuando emplees productos en aerosol, asegúrate que estén libres de gases que afecten la capa de ozono. Cuida las áreas verdes de tu comunidad.
Estamos de vuelta en Zona Verde, la mejor información ecológica y ambiental de Telesur. A comienzos de abril de este año 2022, la Organización Mundial de la Salud hizo públicas las cifras de su más reciente y completo informe sobre calidad de aire, dando cuenta de una alarmante situación. Más de la mitad de la población mundial respira aire contaminado. En la edición de hoy haremos un análisis de este informe, resaltando sus conclusiones más importantes. Veamos. La calidad del aire que respiramos está directamente relacionada con nuestra salud. Esta realidad ha sido visibilizada en recientes declaraciones de las autoridades de Naciones Unidas, especialmente de la Organización Mundial de la Salud. Aunque el reciente informe concreta y difunde una serie de conclusiones, estas son el resultado de mediciones de años recientes y de la adecuación de parámetros cada vez más estrictos de lo que es considerada la calidad del aire. We're proud to launch the updated WHO Global Air Quality Guidelines, which provide clear evidence of the damage air pollution inflicts on human health. That's why these new guidelines include low recommended levels for pollutants, including particulate matter, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. En el informe anterior de hace 4 años, la OMS había encontrado que más del 90% de la población mundial estaba afectada. Desde entonces ha ajustado sus límites y durante septiembre del año 2021 presentó las directrices actualizadas de la calidad del aire, lo que significó un nuevo marco de referencia para medir estas variables y contrastar las mediciones realizadas hasta la fecha en los distintos lugares del planeta. Y en todo este contexto fueron considerados 2 elementos coyunturales fundamentales: la pandemia por la COVID-19 y el cambio climático. So we all hope that this recovery after COVID-19 could incorporate our health arguments, because we are convinced that the health will be the motivation to do much more and to accelerate action on climate change. Los datos de la ONU del año 2020 indicaron que los bloqueos por la pandemia y las restricciones de viaje causaron algunas mejoras, pero de corta duración, en la calidad del aire. Sin embargo, el problema sigue presente y se combina a factores relacionados con el cambio climático, los cuales fueron planteados en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, Escocia. The health argument for COP26 for climate action is the following. We know that climate change is affecting our health. That has been clearly demonstrated. Diarmid maybe later can elaborate a little bit more on that. But we know very well that climate change is affecting the pillars of our health: food, water, the quality of the air, and shelter. So as you can imagine, all of that will represent a major risk for our health. And therefore, we need to invest on adaptation to climate change, on more resilient healthcare facilities and systems, and more resilient. Whatever you do to tackle the causes of climate change will have enormous benefit for the health of the people. And those benefits for the health of the people will come essentially from the reduction of air pollution, for improving air quality. And let me put you the figures again on the table. Every minute, and this is a horrible figure that I always hate to put on the table, every minute we have 13 deaths caused by exposure to air pollution. Al ajustar los datos a los nuevos parámetros de referencia, la principal conclusión del informe de calidad del aire para abril del 2022 es poco alentadora. El 99% de las personas en la Tierra respiran aire que contiene contaminantes en exceso. El estudio tomó los datos de estaciones de medición en más de 6.000 ciudades y otros asentamientos en 117 países, lo que representa alrededor del 80% de los entornos urbanos. A big proportion, almost 100%. Of the global population is still breathing air that exceed the standards recommended by the World Health Organization. As we know that every year more than 7 million people die because of exposure to this polluted air. El informe califica la concentración de partículas peligrosas, incluyendo toxinas como el sulfato y el carbón negro, que pueden penetrar profundamente en el tejido pulmonar o en el sistema cardiovascular. También aporta por primera vez datos sobre contaminantes acumulados en el suelo, como el dióxido de nitrógeno, el cual está asociado a enfermedades como el asma en entornos urbanos. Asimismo, brinda las alertas hacia regiones específicas de nuestro planeta.
after settlement, air quality is the poorest in specific regions like the Eastern Mediterranean region, the Southeast Asian region, and also Africa. El informe de la OMS utilizó también datos satelitales y modelos matemáticos. Determinó que la calidad del aire está comprometida básicamente en todas partes. Los expertos igualmente concluyen que de abordar las causas del cambio climático de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se podrían reducir hasta en un 80% el número de muertes anuales producto de la contaminación del aire. O sea que de actuar los países industrializados en sus compromisos, hasta 5,6 millones de personas podrían salvarse cada año, lo que es una clara evidencia de la necesidad de atender esta realidad de forma integral y mancomunadamente. Además del compromiso que deben tener los tomadores de decisión del sistema mundo para garantizar políticas que contrarresten los efectos nocivos del aire contaminado en nuestro planeta. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también conocer lo que nos han hecho llegar a través de nuestros usuarios, en Twitter, @ZonaVerdeTelesur y en Facebook, Zona Verde Telesur. Veamos. En la red social Twitter, el usuario @fotociclo comparte una publicación donde advierte sobre las consecuencias de edificar en el Parque Guazú de Paraguay. Construir en el Parque Guazú tendrá las siguientes consecuencias: deterioro o alejamiento de la flora y fauna, migración o disminución de la avifauna. En la misma red social, el usuario @gnbambientetrue nos comparte imágenes del resultado de una inspección por la tala ilegal. Efectivos de la GNB adscritos a la Coordinación de Guardería Ambiental del Estado Trujillo efectuaron inspección y citación a ciudadano en el municipio Monte Carmelo por tala de vegetación en incumplimiento a la normativa ambiental vigente. En la red social de Facebook vemos la publicación de Fauna y Flora de Santo Tomás, donde comparte los beneficios de la planta caña fístula. Con las flores se prepara un jarabe para el estreñimiento. La decocción de las hojas se usa para tratar cálculos biliares y enfermedades renales. Tópicamente se usan las hojas para tratar picadura de avispas. La cataplasma de la pulpa del fruto se usa para golpes y contusiones, reumatismo, mordeduras de culebras, tumores y cáncer. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Ecología, que nos comparte el siguiente dato sobre un bebedero de abejas. Los recipientes con canicas y agua sí funcionan como bebederos para abejas cuando están sedientas. En recipientes como estos, las canicas les ayudan a no ahogarse y tampoco corren el riesgo de mojar sus alas. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos algunas iniciativas propuestas por el presidente Luis Arce en Bolivia para combatir el acelerado deterioro del medio ambiente. Pero antes te daremos algunos datos sobre las partículas contaminantes más peligrosas. ¿Sabías que? De acuerdo con los estudios de contaminación del aire de la OMS, las partículas más peligrosas para la salud, con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, pueden permanecer en el aire en suspensión, contaminando durante semanas. Estamos de vuelta en Zona Verde. En Bolivia, el presidente Luis Arce anunció la conformación de un grupo de amigos en armonía con la naturaleza para promover iniciativas que permitan enfrentar el creciente deterioro del medio ambiente. Y además, recordó que este país fue promotor del 22 de abril como Día Mundial de la Tierra. Los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero en La Paz, Freddy Morales. Aquí tiene un significado especial el 22 de abril.
porque en la tradición de los pueblos indígenas se venera y respeta a la Pachamama desde tiempos ancestrales, y porque este país fue promotor del Día de la Madre Tierra. Dijimos al mundo, la tierra piensa, la tierra siente, la tierra llora, la tierra se alimenta. En Naciones Unidas algunos nos miran y nos dicen, ¿de dónde han salido estos locos? Pero hemos venido trabajando poco a poco hasta que Naciones Unidas toma conciencia de que cuando estamos hablando de la tierra no estamos hablando de un objeto, planeta Tierra, sino estamos hablando de un sujeto que tiene derechos. El presidente Luis Arce, en el Foro por el Día de la Tierra de Naciones Unidas, advirtió que es un sistema económico el causante del actual extremo deterioro del medio ambiente. Es consecuencia directa de un sistema que busca la producción y reproducción del capital antes de la producción y reproducción de la vida, es decir, el capitalismo. La acumulación ilimitada del capital y las desigualdades que genera han precipitado una ruptura profunda entre los sistemas de producción y consumo y en la capacidad de regeneración que tiene nuestro planeta. Y recordó que ese sistema se basa en la acumulación e inequidad. A nivel mundial, el 1% más privilegiado controla el 70% de la tierra agrícola. Solamente en mi región, Latinoamérica, la mitad más pobre de la población accede tan solo al 2% de la tierra cultivable. Anunció que impulsará iniciativas que promuevan acciones urgentes para enfrentar el deterioro del planeta. Ya es tiempo de poner en práctica todo lo aprendido y discutido. Por esta razón, quiero anunciar que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la intención de construir un grupo de amigos de la armonía con la naturaleza, orientado a preparar propuestas transformadoras e inclusivas y orientadas a la acción. El año 2009, las Naciones Unidas instituyeron el 22 de abril como Día de la Tierra para crear conciencia sobre el deterioro del medio ambiente por acción humana. En 1972, hace más de 40 años, las Naciones Unidas advirtieron en Estocolmo sobre el deterioro del planeta. La conferencia se llamó Sobre el Medio Humano. Desde entonces, las acciones son insuficientes. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Naciones Unidas, a través de alguno de sus órganos, ofrece información estadística actualizada sobre las variables ambientales. En el dato ambiental de hoy, vamos a abordar algunas otras cifras publicadas a comienzos de abril de este año 2022 en un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre calidad del aire. Veamos. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que al menos 7 millones de personas mueren cada año como consecuencia de la contaminación del aire, y de estas, 4 millones corresponden a la contaminación del aire de espacios interiores. Las regiones más afectadas por esta realidad se encuentran en países de bajos y medianos ingresos, que abarcan el 91% de estas muertes prematuras, especialmente en el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. La contaminación catalogada en el informe se refiere a la concentración en el aire de partículas de entre 2,5 y 10 micrómetros, PM10, y partículas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, PM2,5. Esta última categoría incluye toxinas como el sulfato y el carbón negro, que pueden penetrar profundamente en los pulmones o en el sistema cardiovascular, causando graves daños a la salud. El organismo también ha expresado que la exposición al aire tóxico, tanto en espacios interiores como en exteriores, mata anualmente a unos 600.000 niños menores de 15 años. Pensando en la manera de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y de entender de qué manera impacta la actividad humana en ella, es que te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referiremos al vocablo relicto.
relicto. En biología, el término relicto se refiere a la agrupación o agrupaciones de los últimos supervivientes de asociaciones biológicas, o a especies vivas que tienen una distribución muy reducida por causas naturales en comparación con la que tuvieron anteriormente. Muchas especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción han sido convertidas en relictos por el ser humano. En el último segmento del día de hoy estaremos visitando el Parque Nacional Redwood en el estado de California, en los Estados Unidos. Este parque protege un porcentaje importante de los relictos presentes en los bosques primarios de la secuoya roja, la conífera más alta que existe, ya que se han documentado ejemplares de hasta 115.61 metros de altura. Y en este recorrido de ensueño vamos a recorrer sus majestuosos bosques. Veamos. El Parque Nacional Redwood es en realidad un complejo natural formado tanto por un parque nacional, fundado en 1968, como por varios parques estatales cercanos, todos localizados a lo largo de la costa norte del estado de California, en los condados del Norte y Humboldt. Junto al Parque Nacional se encuentran los parques estatales del Norte Coast, el Parque Jedediah Smith y el Parque Prairie Creek, que existe desde los años 1920. Este conjunto de parques combinados posee una superficie aproximada de 540 kilómetros cuadrados. El área natural protegida de Redwood protege a más de un 45% de todos los bosques antiguos de Estados Unidos, lo que abarca alrededor de 157 kilómetros cuadrados de bosques primarios. Su relevancia ecológica llevó a que las Naciones Unidas lo designara como Patrimonio de la Humanidad el 5 de septiembre de 1980 y posteriormente una Reserva de la Biosfera el 30 de junio de 1983. En el interior de estos parques habita una importante variedad de fauna y flora nativa, vegetación de praderas, recursos culturales, ríos y fuentes de aguas subterráneas y acuíferos, así como abarcar 60 kilómetros de línea de costa. En el Parque Redwood se han documentado más de 40 especies de mamíferos, incluidos pumas, linces rojos, la nutria de río de América del Norte y los coyotes. A lo largo de las costas habitan leones marinos y focas comunes. La gran humedad de la región se debe a las fuertes lluvias de invierno, de más de 2.200 milímetros anuales. Y en el verano el parque se caracteriza por una continua cobertura de niebla. En este parque, aunque la nieve es casi inexistente a altitudes inferiores a 450 metros sobre el nivel del mar, la humedad y la niebla son necesarias para la supervivencia de estos primigenios bosques. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no se olvide que al aplicar las 3R, reducir, reciclar y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Mi nombre es Mateo Grille y desde el Club de Golf en el Cerro de Montevideo fue un placer acompañarlos en la jornada de hoy. Será hasta la próxima.